vamos a molestar al pobrecito de sí. Vamos a retrolearlo, le va a caber. Uy, 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 te manda a cagar. Solo él se quiere quedar. Amigo es, ¿quién puede ayudarme a ver más linda Navidad? Amigo es, ¿quién puede ayudarme a empezar un nuevo día? Y te hará conocer, ¿quién se puede alcanzar si lo quieres lograr? Hacerte tus sueños una realidad. Amigo es aquel en quien puedes confiar cuando solo querías llorar. Cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán ahí. Siempre que los necesites, puedes contar con su amor. Como el agua refresca, como el sol te calienta, amigos son. Están ahí, juntándose con ti. Y sus amigos. Supongo que se preguntarán, ¿para qué lo cité hoy aquí? Supongo que se preguntarán para qué lo cité hoy aquí. Bueno, chicos, tuve que estirarlo un poquito porque en realidad estaba ¿cómo es que se dice? Ah, sí, estaba intentando acomodar todo porque, como siempre, hago todo último momento. Ahí estoy, mirá. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Miren, ni la cámara acomodé. Concha de su madre. ¡Miren mi remera! ¡Miren mi remera! ¡Órale, Cirque! Ese fue un regalo que me hicieron en un evento. ¿Qué fue eso? Una notificación de algo, pero no sé de qué. Pero no sabría de qué. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, bienvenido. Vamos a dar la bienvenida a todos los que están acá. ¡Bienvenido, Jess! ¡Bienvenida, Jess! ¿Cómo va? ¡Qué streamazo el de ayer! Tremendo stream. Tremendo, 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 tremendo stream. Muchas emociones, muchas alegrías. Y de hecho, si me das el permiso, me gustaría poner el pedacito que pasó con lo de la tarotista para analizar, tipo, hacer una reacción de la de mi reacción al tarot o bueno, de esto de Ryusang, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, Jess. Bienvenido, Future Coyote, que volvió después de tantos años que, hace desde el 85 que no lo veía Coyote. Después, a ver, está Coso, como siempre, ahí también al pie del cañón. Después tenemos a quién más, a ver, señor Fenrir, me honra con su presencia, señor Lobo. Después, ¿quién más? Tenemos a... no puse música de fondo. A ver. Ahí va. Vamos, tranca. No, esto nada que ver. No, el copyright... Ahí va. Música de tutorial. Listo. Coso, Jess. Quedó re bien. Sí, puse la de... ¿Se acuerdan de Garfield y sus amigos? Qué temazo ese, ¿eh? Otra notificación de algo, pero no sé qué es. ¿Se suscribieron o no sé? No entiendo. Ah, donaron un beat. ¿Donaste beat, Dexty? Muchas gracias por ese beat. Por eso super beat, no sé si ven 1, 2, 3, pero muchas gracias. Bienvenida, Nexty. ¿10 bits? ¿Esos son bits?
No entiendo. No entiendo qué son. No entiendo qué son. Disculpen, boomer. Soy muy boomer para estas cosas. No lo entiendo, pero lo agradezco muchísimo, en serio. A ver, a ver. Coso, bienvenido, Coso. Bienvenido, alcohólico. No, está el shuteador serial acá. Me tengo que atajar. No tengo nada para atajarme. El control remoto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? Que encima, ahora... probablemente salga una partida de Valorant con los muchachos. Generamos un team, un super team. Estoy con el pelo mojado, disculpen, porque me acabo de bañar. Como siempre hago todo último momento. Son bits, Sirk. Sí, soy un idiota, disculpen. Gracias, Nexty. ¿Cuántos bits me donaste, loca? Ve, pará un poquito. Ahora voy a tener que hacerte un baile sensual o algo como para justificar eso. Ya terminé mis primeros 45 minutos de entrenamiento intenso. No, qué desgraciado. Desgraciado. No, y también está la otra. No, me van a quedar a tiro de todos lados, boludo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron? A ver. ¿Están abajo del talco? No, no. Me puedo defender con un raid marcadía. Es lo único que tengo para contrarrestarlos, hijos de puta. Los tengo que matar por todos lados. Malditas ratas. ¡Qué bárbaro! No puedo creer, los tengo acá, los tengo acá. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver. Tiene contenido sexual. Sí, lo único que contenido sexual puede ser un poquito de patas. Podemos mostrar patas. No, mentira, ni siquiera eso porque me calcé hoy. Está lindo hoy el día, ¿eh? La verdad que está fresquito. Hoy se alinean dos planetas. Júpiter y Mercurio. Arre, que no sé, pero sí, que sé que hay dos planetas. Tengo que ir a la terraza, me invitaron a ir a ver un poquito de eso. No sé si se enteraron, pero pueden verlo. No sé a partir de cuándo, pero pueden. Jess, ¿te parece si me autorizás a poner un poquito de lo que vimos en el stream de ayer? Del tema del tarot y eso, y hacemos una reacción, ¿les parece? Hubo una streamer que se llama Ryusang, que hace tarot, te tira las cartas. Y bueno, me tiró las cartas a mí y a un montón de chicos más. Así que por ahí estaría bueno como rever eso. Y de paso también vemos un poquito cómo funciona esto del tarot y demás, que yo mucha idea no tenía. Y le pegó a muchas cosas, la verdad, La verdad le pegó bastante, bastante. Así que bueno, vamos a meternos al canal de Jess, que por favor síganla a Jess, que es JessDato91, que se viene un 2021 con todo. Yo ya digo, vamos a hacer los super amigos, los super Twitch amigos. Vamos a hacer de los streamers. Ya que vamos a estar todos bien vacunados. Espero que contra el coronavirus. Y vamos a poder juntarnos a hacer tipo reuniones de streamers. Y espero que no también coronavirus. Antes. Ah, me está haciendo... Gracias por ese... Me está hosteando. Muchas gracias. Gracias, Jess. A ver, ¿dónde era que estaba? Esto fue ayer. Sí, acá está. Voy a buscar la parte, creo que era la hora 4. Así que... Nada, 4 y pico. Acá. Acá la tengo. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a poner el... Chicos, está gratis en el Steam, en si quieren conseguirlo gratis, al Alien Insolation en Epic Games. Está gratuito por el día de hoy, así que aprovechenlo para aquellos gamer. Ahí está. Pero pon ese riesgo. Ahí estaba. ¿Vos no te pones las pilas? Le estaba batiendo a Aixa, perdón, un poquito la. Out para él. Ahora hemos llegado para Aixa también. Sirk, are you ready? Ahí vamos. Mi señor Sirk. Les tengo que aclarar que lo que hace Aixa es vos te hace elegir cartas del tarot. Son tres cartitas y vos le haces preguntas más o menos de lo que querés escuchar, ¿no? O ver, o no sé, o lo que querés saber de tu destino. Por lo tanto, si no tenés, Ryu,
Ryusan, ¿no es Ryusan? Si me hacen la gamba, me pueden batir. Me pueden batir ahí un poquito. El Twitch de Ryu. Le dije a Aixa. No, no, porque recién estaba con. Gracias, Nexty, por más bits. ¿Cuántos bits? Hoy me estás tirando todo el monedero. Muchas gracias. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Te ganaste un dibujo, Nexty. Te ganaste un super dibujo. Tengo que averiguar para qué sirven los bits. Después, si mis leales Twitchers amigos me dicen para qué puedo usarlos, sería como super genial. Sí, dije Aixa y es Aixa. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero era porque recién la estaba tiroteando a Aixa. Aixa, sí, está bien, ahí está, lo dije bien. Y nada, ahora me tocaba a mí. Así que vamos a ver un poquito, porque también quiero como volverlo a escuchar para saber más que nada en qué tengo que prestar atención. Que yo hablo mucho al pedo, tendría que escuchar un poco más de lo que nos dicen. ¿Qué va a ser? Bueno. Ah, entré. Entraste, sí, estoy sí. Estoy vivo. Ahí puse la cámara. Estás libre, ahí está, Sir. Vamos no, ¿qué puse? Ver nada, chao, fuera. Ahí está. Estoy. Para que me voy a mutar, me voy a mutar. Se van acumulando tipo, son como 50 centavos. Muchas gracias. Quiero, ¿sabes lo que es 50 centavos de dólar acá? Hola, soy Sirk. Tengo 28 años. Quiero mandarle un saludo a todos. Pero en realidad lo que quería decir es que, si bien la gente le tiene miedo a su destino, ¿no? Lo que podría llegar a ser su destino. Yo creo que en realidad. Justamente el devenir de la vida es lo que lo hace interesante, lo que lo hace rico. Y yo creo que no está dando una. Como un. Te va a pasar esto. Sino es. Ojo con esto, que no es lo mismo. Entonces, no es si preguntan lo que no quieren saber. O sea, yo creo que es, si nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, ¿cómo vamos a lidiar con un mañana? Si en el presente lo tenemos medio corrupto, ¿no? Total. O difuso. Yo ni me acuerdo haber dicho eso. Entonces quizás la señal sería primero proyectar tu futuro, tu presente, despejar las nieblas y después vemos qué pasa en el futuro, ¿no? Claro. Total. Filocirc. Es que es lo que te hace el oráculo, es que no te dice, no, te va a pasar esto, y vas a ser así. No. Claro, tal cual. Perdón, me estaba riendo lo que dijo Fede. Hola, quisiera saber si alguna vez voy a ganar. Sos un hijo de puta, Fede, no puedes. A Fede lo, así, te lo tiraron re abajo. Está pobre refumado, Fede. Sir, dice. Estoy. No, boludo. Tengo esto para fumarme nada más, que es un tripié para. ¿Qué hace, señor? Baje eso de ahí. Bueno, sí, lo que sí quería. O sea, yo. Es como que es muy entretenido porque. No soy escéptico del tema, o sea, realmente es como que me interesa. Pero también me gustaría saber lo que es el destino. Ya, no sé, cómete la maldita naranja. Porque ya tira si las malditas cartas. La selección de cartas. Soy es como que estamos como muy lejos, ¿no? Entonces es como que quiero ver hasta dónde llega, como cuando te curan el empacho por teléfono, ¿viste? Una cosa así. Entonces quiero ver qué onda. Es que es increíble. Porque ya se estaba portando mal. Ponele, hay cosas que yo no sé, a mí nunca me las contaron. Ni Ivy, ni Aixa, ni Neil me contaron. Y la saqué ahí porque las cartas me lo dijeron. Las cartas, el corazón. Sí, le pegó casi a mi amigo Yui. Como todo, si no estoy. Es que las cartas te hablan. Equivocado, obvio, Yui, un mal recuerdo. Claro. Sí, el que, vio, todo, el que me entendió la referencia. ¿Sabe? La entendí. Entendió, se comprendió. Arre. Una verdadera bruja. Bueno, pregunte, boomer. Señor Sirk. Yo quiero saber el destino básico de mi vida: salud, dinero y amor. ¿Qué va a clásico, pasar? Clásico. Una pregunta muy larga. Amor F. Bueno, amor primero. F. Primero vamos con la salud. Después con el dinero. Después con el amor. Bueno, o el amor de dinero, nada. Salud. O salud, y amor y dinero. Vamos primero con el amor porque vos lo dijiste ahí. Vos lo dijiste Vladimir. Primero. ¿Qué está el amor me tocó a Vladimir. Vladimir, una salud. De dormir me tocó. En amor. Con la salud. Dale. Un saludo. Es más importante. Mucho, muy importante. Por supuesto. ¿Alguien está viendo cómo duerme mi gata, por favor? Ah, sí, miren la gata. Está desmayada. Ah, oh, mirá, está aplastadísima. ¿Está viva? Tocala, por la duda. Tocala. Se mueve. Había funado ahí en vivo. Se funó la gata. Se autofunó. Voy a apagar esto porque. A ver, a ver. Che, me encantan las esferas del dragón. Ah, ¿por qué? Desde acá parecen esferas del dragón. Posta que parecían esferas del dragón. A ver, para. La que estás pellizcando con el dedito índice del lado derecho. Esta.
Esa me estaba mirando recién. Yo Delota la vi, de Dragón. Me vio. Yo nos miramos. ¿Se acuerdan las Delota? Ay, es mi carta favorita. Solo nosotros. Eso ah, es ¿viste? Porque el oráculo. La carta que me tocó. Tengo que pagar 2.500 pesos, Fati, por eso. Tengo que pagar una deuda de un Valorant de recién. Quería preguntar, entra al Discord, por favor. Creer, loco, no, esto no puede estar pasando. Justo esa carta elegí. Sí. La carta de la luna. La luna. Ay, luna. Luna, luna, luna. Tú sabes que te quiero. Cállese, quiero. Señor, por favor. Nos avergüenza. No te quiero, sí. Deme un segundo. Es muy complicado esto. No las terminé de acomodar todavía. Yo no te pido la luna. Fenrir. Solo te pido el momento. Pero la pidió. Ah, claro. Pidió la luna. Pidió el momento. Arre. Tocó. No la pedí, tocó. ¿Qué va a hacer? ¿Otra más te voy a elegir? Ah, listo. A mí me hubiese gustado que me tocara el sol, ponele. Pero me tocó el fuego, así que... spoileé. Bueno, no importa. Pasa que... Queda una carta que no spoileé. La última del lado izquierdo. Esa. Perdón, del lado derecho, porque tu izquierda es mi derecha. Esta. Esa. Bueno. El sol. Ah, tremenda dualidad. ¿Por qué puso esa cara? No entiendo. ¿Quién es? ¿Goku? Dos espermatozoides. Me río de mi propia boludez. Me encanta. Lo peor es que sí parecen, no, que turbio. Dos, son como sirenitos, como tritones, son tritones. Tritonitos. Bien. Eso no es mucho por mezclar porque son cuatro cartas. Es una por cada mazo. Casi las di vuelta. Bien, la que está en el medio. En el medio, escondida, que es como que se asoma, pero está tímida. ¿Esa acá? Esa, ahí está, mirá, ahí está. Hola, ¿cómo andás? Libérate. Los voy a mostrar para que se libere. Y me da mucha risa. A ver. Ahí está el fuego. Mirá, ¿no te dije yo? ¿No te dije yo? Esa energía para atrás. Me mató ahí, me mató. Pero en la salud, o sea que me va a ir para el culo en la salud. No, que te digo que tenés una energía para atrás. Que tengo energía para atrás. Justo no, yo. No, Sir, que es el más positivo del mundo. No puede, esto no puede estar qué pasando. Qué raro. Mira esto. Son tres elementos distintos. Bueno, pero porque tengo mucho poder para abarcar todos lados. Se justificaba el chabón. Acá está en mi oído. El chabón se justifica. Y claro. A ver ¿qué más te dice? ¿El oráculo? Sí. Y pero no es sos vos la que tiene que ver el oráculo. Si no te robo el trabajo. Como se tenés en el oído, digo, a lo mejor te dice algo más, ¿viste? No, yo lo tengo el oráculo, pero mi oráculo por ahí no es, puede ser vecino de tu oráculo y entonces se pueden pelear, entonces más que nada vamos a dejarlo ahí. Se van a agarrar las piñas, se desconocen. Claro, pelea de oráculos. Cago a pedo. Hablas mucho, Sirk, hablas demasiado. A ver qué dice. La luna gobierna las emociones, los instintos y la intuición, así como también la memoria y la imaginación. Esta carta representa a sí mismo cuestiones sobre figuras maternales, tradicionales y adaptabilidad. Ahí le pegó. O sea que soy tenés un mamá. Instinto maternal, sí. Siempre lo tuve. Se nota. Sí, se re nota, sí. Mal. La tía Sirk, me dicen, la tía Sirk, soy la tía. Claro. La abuela también. No entiendo, es que tiene que ver con la salud. Eso es lo que estoy tratando de leer. Que a lo mejor Sir quiere ser madre. Es verdad. Puede ser. Quiere ser madre, chico. Quiere ser una ampliación por ser papá, puede ser. Puede ser que quiera ser papá también. Y la verdad que no, Sailor sería una Moon, mierda, Shigami, pero... Sailor no, no, o sea, no me quejaría... Soy mamá, ahora quiero ser mamá. No me quejaría porque puedo bancar un pibe. Estás papá embarazada. No, mamá. Ay, eso era. Eso con práctica. Tengo tritones en el ojete. No, pero no, pero en serio, no. No, lo que iba a decir es que... ¿Qué dice, señor? Cierto, me olvidé que estaba en vivo. Pero lo que iba a decir, señor? Es que... Que no sé, o sea, ¿qué puede relacionarse la luna, Géminis y el fuego en yo soy re mamero a mis salud, 36 ¿no? Bueno, años. Que lea primero todo y después lo vemos, a ver qué onda. A ver. Mamero. Bueno, es muy raro. La rápida energía del aire se mueve con mama mucho, flujo alcohol, mudable claro, y te recomienda eso. Que antes alcohol, de entrar en acción
tengas en cuenta cada opción y aspecto de una situación. ¿Y qué? Se entrecortó el final. Para eso no lo entendí. ¿Qué dijo? Entrar en acción, que tenga en cuenta cada opción y aspecto de la situación. Cada opción y cada aspecto. Opción y cada aspecto de la situación. Sí. Como puede que ser que tengas todo. Que hacer algún estudio o algo parecido. Cada tanto me hago unos estudios, sí, como todas las personas, pero bueno, capaz que tengo que meterle un poco más de pila a eso, supongo. Eso está que bueno, me he olvidado que me haya dicho loco, eso, hacer un algún estudio, seguro. Puede ser. Puede ser. Capaz que sí, ¿qué que embarazada que soy la puta primer hombre embarazado del mundo? Obvio, Jess es la best waifu de Twitch. Los instintos, también. ¿Cómo? Más que nada con el tema de los instintos. También la luna se basa por los instintos. Ah. ¿Y Géminis? ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien? Pues yo te estoy leyendo Géminis. Ah, que algo no estaba bien. Claro, con tu cuerpo en sí. Me batió que algo no estaba bien en mi cuerpo. Por ahí te sentís más cansado, por ahí sentís que esforzás mucho más la vista. Sentido de lo del SIDA. No, mentira. No, la verdad es que es como que yo siempre me mantuve tipo en una línea de neutralidad durante casi toda mi vida. Toda mi vida. Y en este tramo de mi vida siento que estoy como recuperando esa neutralidad. Porque la cuarentena obviamente nos tocó a todos de alguna manera, altibajos obviamente, pero no me veo como que estoy particularmente metido en alguna cosa que digo, no, hay algo acá que tiene que moverse. La verdad que me costó interpretar eso, che. Más. Claro. Acá dice Géminis que la frase clave, yo pienso, significa que la motivación se centra en reunir y valorar la mayor información posible. Ajá, está bueno eso. Creo que también hace referencia a lo que vos acabas de decir. Tengo y que lo buscar. Que tenés es fuego. Básicamente es que la energía del fuego ya de por sí es intensa y se mueve con rapidez. La pasión, el impulso o el deseo de crear y otras emociones fuertes y escalofriantes como la ira están alimentados por el fuego. Destruye y a la vez purifica, y aunque pueda ser contradictorio con el deseo de crear, esto en realidad forma parte del proceso de la vida. Mirá, ahí batió una. Es porque batió me una, conociste batió la de la creatividad, de la parte artística. Eso, ¿no? Estuvo la, bueno lo del la parte fuego. De crear, de dibujar, de expandir los horizontes de la imaginación. Está buenísimo. Eso, o sea, me tiró, ahí tiró tipo. Como que me dijo, loco, con el fuego quemás, pero también eso. Purificás. O sea, con, claro, la, dejaba, misma, con sí, la misma energía. Sí, que habla y dice lo mismo que diría crear. Yo. Porque está buenísimo. Yo. Es muy metafórico. O sea, básicamente te dice que vas a estar bien de salud, porque no te dijo ni nada de salud. Qué bueno. Te dijo nada más con el tema por ahí, con el tema del arte y todo eso, puedes generar algún trabajito. Ajá. Lo cual, pues, te dice, me batió trabajo bien, de arte, en el ámbito esto está de crear, bueno. Vos podés. Mirá lo que dice la basura de Coti. Señor, ¿qué hace leyendo el chat? Escuche lo que le tienen que decir su futuro. Porque el fuego ahí fue para el contrario, fue como ferviente, fue como... Te cuento que estuvimos jugando hace rato una partida de un juego de tiros y esta chica... Todavía estaba caliente ahí. Literalmente, yo salía y me metía un tiro en la cabeza. Mirá. Y los desgraciados están acá hoy presentes. Quería que fuera una picadora de carne. O sea, estaba... Sí, lo vi. Ah, bueno, ahí está. Entonces... Claro, debe ser por ahí. Es como que tengo que concentrarme en no picar gente y en crear cosas. Claro. Sí, me gusta, me gusta. Un beso a Coti y a Alcohólico. Un beso a los puede dos. Puede que necesites también ampliar tus conocimientos. Porque también el juego también tiene eso de impulsarte a aprender un poco más para poder crear. ¿Y quién te dice? Yo te hice una pregunta y no me respondiste. Era y era laboral. ¿En serio? Trabajo respecto al arte. No te escuché, boludo. No te leí, va. No te leí. Estaría bueno. Obviamente también. Todas esas cosas las respondo, lo que pasa que a veces a eso, se me pasa. Pero, o sea, no me dedico íntegramente, laboralmente me dedico a otras cosas, pues además de artista soy, claro, como tengo otras profesiones. Imagínate, pero, sí, que vos con el tema de tu ilustración te dicen, mira, te llamo porque yo pregunta quiero que de nuevo, no hay drama. Que me hagas un dibujo para un libro. Eso ya sí. Salía laboral.